Hola, bienvenidos al video tutorial de VTest. En este vídeo os voy a mostrar cómo son las diferentes fases del combate. Hemos elegido, bueno, he elegido en esta ocasión a dos vampiros, a Yaroslav Pazes, Justicar del clan Brulla, y a Selena, que Saba de la Mano Negra. Tienen habilidades que no son relevantes en este combate. Pero hay otros vampiros que sí tienen habilidades que influyen en el combate. Y tienen diferentes disciplinas. En este caso, un combate debo señalar que se produce cuando un minion bloquea a otro o cuando un minion ataca con cartas o con alguna habilidad específica que posea a otro minion, ¿vale? En este caso, pues vamos a poner que Selena está atacando a Yaroslav Pazes con cualquier carta que pudiera permitirle hacerlo, como un Burrumps, por ejemplo. Bien, señalar, ¿vale? El Active Minion sería Selena y el defensor sería Pazes. En este caso, lo del Active Minion, la relevancia que tiene es que el vampiro atacante o el minion atacante es el que va a jugar cartas primero en las distintas fases, ¿vale? Pasamos a la fase. Las fases que hay, pues vamos a empezar con la fase de antes del rango, ¿vale? Antes de jugar, de determinar la distancia en la que se va a producir el combate, podemos jugar cartas que tengan el enunciado before range, ¿eh? Como por ejemplo un Weather Control, que te está diciendo en el enunciado que solo la puede jugar antes de que el rango sea determinado. Y en este caso específico, de esta carta específica, la primera ronda. En un posterior ronda no se podría jugar un Weather Control. ¿Qué te hace el Weather Control? Pues jugada superior, ¿vale? Te está diciendo que hace lo mismo que en inferior, pero con un daño más. En este caso, 2 de daño no prevenibles a cada minion participante en el combate y a sus criados en el caso de tenerlo, ¿vale? Pues ponemos aquí Selena con taumaturgia avanzada, pues jugaría las cartas que quisiera antes de que el rango sea determinado. Si tuviera más, pues podría jugar más. A continuación, ya no las pases, pues podría jugar otras cartas antes de que el rango sea determinado. Y se aplicarían los efectos en caso de tener que hacerlo. En este caso, pues cada uno pues perdería se curaría. Bueno, perder vida no es exacto. Lo que hacen es curarse. Los vampiros se curan del daño con su vitae, ¿vale? En este caso se cura del daño que le produce el Weather Control. Y ya las pases, por pues lo mismo, se cura. Una vez determinadas las cartas que se juegan antes del rango, pasamos a determinar la fase del rango, determinar la distancia. Y la distancia de per se es a corta distancia. Hay dos distancias, corta y larga. Si no se juegan cartas, la distancia va a ser corta. Si se juegan cartas, se puede modificar la distancia. Como por ejemplo, una aportación. Quien empieza hablando, Selena, que juega una aportación que pide taumaturgia. Y como podemos ver, nos da maniobras. Las maniobras es con lo que tú vas a modificar la distancia. Cada maniobra tienes un paso. O la modificas a larga distancia o a corta. En este caso, como el combate comienza siempre en distancia corta, pues Selena quiere modificar la distancia del combate y va a utilizar una maniobra. Y ahora mismo estamos en distancia larga. Yaroslav Pazes puede responder con otra maniobra para acercar el combate a cuerpo, con otra carta si tuviera. Si no tuviera, se terminaría la fase de determinar rango y se quedaría en larga distancia. Vamos a poner que utiliza un Pursuit que hay con celeridad inferior y Pazes tiene celeridad. Aquí vemos el rayito. Te da una maniobra y consigue acercarse nuevamente, con lo cual están otra vez a distancia corta. Este proceso seguirá siempre y cuando les interese a cada jugador y tenga cartas en mano. Si tiene Selena otra aportación, pues la puede jugar nuevamente. En este caso, si sí se pueden repetir cartas para volver a alejarse. Y si Pazes otra vez se quiere acercar, pues jugaría otro pulso. Vamos a determinar que la distancia está en corta.
pasaríamos a jugar la fase de elección de golpes. Pero justo antes de la fase de elección de golpes hay una subfase que se llama, perdón, no es que se llama, es el que te permite jugar cartas determinadas que son justo antes de los golpes, que se llama, que lo anuncia en la carta. Por ejemplo, el Inmortal Grapple. El Inmortal te está diciendo que solo lo puedes jugar a rango corto, a distancia de corta, que es la, de hecho es, estamos en distancia corta, y que te dice que solo lo puedes utilizar antes de que los golpes sean seleccionados. Pues este sería una carta de estas, son bastante particulares y te dicen que la utilice antes de seleccionar los golpes. Pues bueno, se podría utilizar, pase, podría utilizar un Immortal Grapple. Podría. Bien. Vamos a ver que no hemos modificado esto y vamos a la elección de golpe. La elección de golpe, cada jugador, empezando por el acting, por el Selena en este caso que hemos seleccionado, pues va a elegir su golpe. Selena va a elegir como un robo de sangre. El robo de sangre, lo voy a poner cerquita aquí que lo veáis, permite robar 2 de sangre al vampiro, al minion oponente. Bien. Y Passer va a elegir su golpe. Justo después de que Selena juegue el golpe, el otro jugador selecciona otro golpe. En este caso, un Dead Strange, que hace un golpe de mano o de un arma cuerpo a cuerpo con más 2 al daño. ¿Vale? Ahora mismo tendría una fuerza, un golpe de 3 de daño. Se resuelven los golpes. Los golpes se resuelven en el siguiente orden. En verdad son simultáneos. Los golpes normalmente son, la resolución de daño son simultáneos. Salvo que sean robos de sangre. Cartas como esta, como el robo de sangre, digamos que se activan primero. ¿De acuerdo? Y no es un daño. No es una carta de daño. Es una carta de robar sangre. El robo de sangre no puede ser no se puede prevenir, ¿de acuerdo? Pero sí se puede esquivar con una esquiva, como por ejemplo esta, si no se hubiera elegido golpe, Si Pase no hubiera elegido el Undead Strength, podría haber elegido para esquivar el robo de sangre una esquiva o un finalizar combate. Un finalizar combate como este, que finalizaría el combate inmediatamente. En este caso, si tuviera presencia superior, que sí la tiene, enderecería a Pase si estuviera girado. Y nada, y no se llevaría a cabo el robo de sangre. Estas son pequeñas excepciones en el combate. Pero bueno, vamos a poner que estos han sido los golpes elegidos, seleccionados por los jugadores, ¿vale? Y pasaríamos a resolverlos. Como he dicho, suelen resolverse de manera simultánea. Pero en este caso, el robo de sangre va primero. Tiene Fear Strike, o sea, golpea primero, ¿vale? Y robaría 2 de sangre a Selena. Selena, pues, ganaría 2 de sangre, ¿vale? Ahora se resolvería el golpe de Pase, que sería 3 de daño, que son, digamos, 1, 2 y 3, ¿vale? Estos 3 de daño, pues, se le quitaría. Antes de la en la resolución de daño se puede jugar justo cuando se va a resolver el daño cartas de prevención de daño con fortaleza o con cartas que te permitan curarte ese daño con tus poderes. Por ejemplo, os voy a enseñar una carta que es una indomable, y lo que hace es prevenir un daño, pero claro, os he comentado antes que en este caso en particular Pase, que aunque tiene fortaleza y podría jugar la carta, no le sirve para nada porque el robo de sangre no es daño, es un robo de sangre. Entonces la fortaleza, pues, no le vale al robo de sangre para prevenir. Cualquier otro daño sí podría ser prevenido. Tengo que señalar antes de continuar que los vampiros, si no se jugaran cartas, harían 1 de daño cuerpo a cuerpo cada uno. Los vampiros, todos los minions de per se, tienen fuerza 1 de daño. Esta fuerza es modificable, claro, o a lo mejor con habilidades que tengan los vampiros o con cartas, ¿vale? Pero si no se jugaran cartas, el daño sería 1 y 1. Y ese daño, pues, sí se podría prevenir. Si no se hubieran jugado cartas, Pase hace así, juega esto y previene el daño que le golpee Selena de su puñetazo cuerpo a cuerpo.
Bien, pasada la fase de prevención de daño y de asignación de daño, pasamos a la fase de golpes adicionales. Los golpes adicionales se puede jugar una carta, una y solo una carta de golpes adicionales que te permiten pues golpear de nuevo con otra carta o con una o con un golpe de mano. En este caso, Selina no va a jugar ningún golpe adicional, lo declara y pasamos a pase que sí declara una carta que le da un golpe adicional con celeridad. Additional Strike, ahí con celeridad avanzada, aquí la tiene pase, y juega esta carta. Y puede ser una carta de mano o una carta o un puñetazo. Si jugara, por poner un ejemplo, esta carta, pagaría uno de sangre y haría 3 de daño. Y Selena se quedaría sin sangre para curarse de futuros golpes. Vamos a poner que pega un golpe de 1, sino porque no tenga la carta en la mano. Pues ese golpe de 1, Selena, como no ha jugado ningún golpe adicional, pues se resuelve el golpe de 1 de pase. Selena no previene porque no tiene nada para prevenir en mano y se quitaría, se curaría otro. Bien, una vez terminada la fase de golpes adicionales, vendría la fase de presionar. La presión sirve para continuar el combate en una nueva ronda y empezaría el combate de cero, a excepción de las cartas que se jueguen que te indiquen que siguen jugando hasta el final del combate, como son el Weather Control. El Weather Control, todas estas cartas se retirarían porque ya han hecho su función, y el Weather Control se activaría en una ronda. Pero antes de eso hay que jugar las presiones. Si ningún jugador tiene cartas de presión, el combate acaba. Si un jugador, empezando por el Acting Minion, en este caso vuelvo a repetir que es Selena, juega una carta que le dé una presión, aquí está. Presa, solo la puede utilizar para continuar el combate. Pues esta presa te está indicando que solo vale para continuar el combate esta presa, porque Selena presiona el combate. Yarla, pues puede jugar una carta porque no le interese, porque vea que no le va a ir bien, que no tiene cartas en mano. Puede jugar una carta para tener una presión. Fijaos que en avanzado fortaleza, esta carta, la indomabilidad, le da una presa o previene un daño con una presa opcional. ¿Vale? Cualquiera de los dos le serviría. Como en este caso la utiliza para presa, pues una presa que no te indica. Esta presa no te indica ni que sea solo para continuar o para terminar el combate, es una presa y punto. Esta presa pues la quiere utilizar Puzzle para decirle a Selena que no se continúa el combate. Con las presas pasa igual un poco como con las maniobras. Se pueden seguir jugando presas hasta que uno de los dos jugadores pues gana la fase de presas. Por ejemplo, Selena dice, pues yo juego otra presa y puede ser idéntica, ¿vale? Pues para continuar el combate. Pues continuaría el combate en una nueva ronda de combate. Pues vamos a pasar a esto, se quitaría. Y vamos a pasar a una nueva ronda de combate. En esta ronda de combate, volveríamos a activar el Weather Control. Dos que se quitaría Selena. Dos que se quitaría Passer. Pasaríamos a determinar rango si tuviésemos cartas de rango. Pasaríamos a determinar cartas antes de los golpes. Y pasaríamos al mismo proceso. Quiero señalaros alguna cartita que modifica, porque cartas modifican estas fases básicas, pueden modificarse mucho. Por ejemplo, vamos a poner que en esta segunda ronda de combate, Pase juega, para asegurarse que el rango sea corta, esta carta, un Slam. El Slam te está diciendo qué haces. Fijaos cuando juego la carta, la juego en la fase de maniobras, no en la de golpes, porque la carta Slam te está diciendo que hace un daño de más 2 y os preguntaréis, claro, oye, pues es un golpe. No, tú lo estás jugando a superior. En este caso es como lo de arriba, más 2 a daño, con una maniobra opcional que solo la puedes utilizar para maniobrar a rango corto. Tú
juegas esta carta, en este caso, ya no la pase, diciendo que su golpe en la fase de maniobras ya está determinado, en la fase de maniobras. Con lo cual Selena sabe qué es lo que viene, el golpe de ya no la pase, en la fase de maniobras. Siempre y cuando el jugador que maneja pase juegue esta carta. Hay cartas que se juegan de golpe en la fase de maniobras y te indican ya que ese va a ser tu golpe. Con lo cual en la fase de golpe, de elección de carta de golpe, no puedes jugar una carta, ya la has jugado. Esta carta te está dando la maniobra y el golpe. Estos son pequeñas excepciones, ¿vale? Las cartas pues te dan muchas excepciones, muchos tipos de cartas. Bien, continuando el combate, si no se resuelve maniobra alguna, pues podríamos proceder nuevamente a lo mismo. Cartas antes de cartas antes del rango, rango distancia, cartas antes de los golpes y los golpes. Bueno, pues por ejemplo, podríamos elegir con Selena jugar un muro de llamas. ¿Qué te está diciendo esta carta? Fijaos, os dice esto, otra excepción, que no la puedes utilizar en la primera ronda de combate. Pero como estamos en la segunda ronda de combate, ya sí la podemos utilizar. No tiene coste y te está diciendo que hace 2 daños agravante. Ahora os explico cómo funciona el daño agravante. Bien, esa es la lección del daño de Selena. Vamos a poner que pase, pues puede elegir perfectamente, puede elegir un estuncicle, por ejemplo, vamos a poner. ¿Qué te dice el estuncicle? Al principio dice, solo lo puedo utilizar a rango largo. Entonces, si estamos a rango corto y no hemos modificado la distancia, pues no podríamos utilizarla. Tendríamos que utilizar o un slam o, por ejemplo, en este caso hay muchas más cartas, pero he cogido estas para los ejemplos. Un sacramento de Carnage. Sacramento of Carnage. Bien, vamos a poner que estamos utilizando pues esta misma, un slam. Tenemos que pagar el coste del slam. Muy bien. Una vez seleccionados los daños y pagados los seleccionadas las cartas de daño, pues procedemos al daño. El daño simultáneo. Va daño y prevención de daño. Pues 2 de daño agravante, allá los la pase y 3 de daño a Selena. Si Selena no se cura, porque no tiene sangre para curarse, y Selena, si no tuviera cartas para prevenirse ese daño, Selena, al no poder curarse y ser daño normal, no agravante, entraría en sopor, dejaría el combate y entraría en la región de sopor, de torpor, ¿vale? Estaría fuera del combate, fuera de la red de región. Y si pase no se previniese el daño del muro de llamas, en este caso podría curar uno, pero el muro de daño de llamas le hace 2, uno que le hace, y el daño agravante tiene una particularidad: el daño agravante te manda a sopor directamente, tengas la vida que tengas, y si no tienes para curarte el daño agravante, te quema el vampiro. Con lo cual, en este caso, el daño agravante te manda sopor si no se pudiera prevenir, y como tiene uno para curarse, afortunadamente en este caso para hallar las paces, no muere, no se quema el vampiro, no se va del juego, el pong, se va y se va al cementerio. Si no tuviera sangre, pues con uno iría a sopor y con el otro muerto, el vampiro fuera de en el cementerio de vampiros. Por eso el daño agravante es muy peligroso. Aunque ya los pases tuviera, no sé, 4 de estos, con uno que le haga uno y a sopor. Bien. Hay un pequeño detalle, porque con el daño agravante siempre tengo una pequeña confusión, que quiero repasar antes de continuar el vídeo. Así que voy a hacer una mínima pausa y revisar que lo he dicho bien. Bien, he hecho una pequeña revisión de las reglas
porque no lo tenía hecho algo mal, que tal como os estaba comentando, no estaba, no, es un pequeño lapsus que siempre tengo. Cuando se juega una carta de daño agravante, el daño agravante no puede ser curado por un vampiro, salvo que se prevenga con cartas de fortaleza. Con lo cual, en el caso del muro de llamas, pase quemaría 2. Y además iría al sopor. En el caso de que no pudiese curar daño, en el caso de que no pudiese curar daño, el vampiro se quemaría. Si pase tuviera uno de sangre, curase uno y no pudiese curar el siguiente, el vampiro ardería. ¿Qué pase puede curar los dos? Pues cura los dos de daño y va a sopor. Esa es la resolución del muro de llamas. Disculpad por el lapsus, pero a veces se me va un poco la pinza. Bien. Este sería un poco las fases de combate. Y cómo funciona el combate con la resolución de daño. Bueno, señalar evidentemente que con fortaleza, pues puedes jugar varias cartas de fortaleza idéntica para prevenirte el daño, por ejemplo, del muro de llamas. Pues pases podrías jugar en la fase de prevención. O sea, en la fase de prevención. En la fase de resolución de daño, pues dices, me prevengo un daño y juego esta otra que me prevengo un daño. Esta carta, por ejemplo, la Resiliency, te dice que previenes un daño o previenes 3 daños no agravantes. O sea, solo podría servir para prevenir un daño de los agravantes del muro de llamas. Entonces, los agravantes, pues puedes utilizar cartas distintas. Otro ejemplo, pues puede ser Zoa, que no te permite curar daño agravante. El Stuncicle, si es elegido como golpe a distancia larga, pues puedes prevenir un daño o 2 daños en la resolución, siempre y cuando el vampiro, el Active Minion, no tenga celeridad. Entonces, ¿todo esto es modificable por cartas? Sí. Cada carta tiene su función y tiene su excepción a las reglas y hay que mirarlo bien antes de resolver el combate. Las fases ya las he explicado, vuelvo a comentaros las fases de manera muy rápida, que son determinar el rango, elegir los golpes, resolver los golpes, presas y si nadie presiona, cartas que terminen. Bueno, si nadie presiona, se termina la ronda. Bueno, tengo que señalar otra cosa, ¿vale? Que hay cartas que se pueden jugar cuando la ronda termina, ¿vale? Por ejemplo, no tengo aquí ahora mismo a mano ninguna, pero un Psique o un Taste of Vitae son cartas que se juegan al final de la ronda y tienen diferentes efectos. El Psique, por ejemplo, haría que empezara una nueva ronda de combate. ¿Vale? Es una carta que se juega al final de las presas. No hay presas para continuar el combate y de repente Selena coge y juega un psique. Y un psique haría que empezara otra nueva ronda de combate. O el Tacto Vitae. El Tacto Vitae lo que hace es recuperar tanta sangre como haya sido tu golpe al final de la ronda de combate. Pases, pues si has hecho un golpe de 3, puedes jugar final en la ronda de final de combate de presas. Y recuperar 3 al final, justo cuando termina el combate. Pues, y es una carta de combate que se juega en esa ronda. Son cartas que específicas, y hay varios, y hay muchas cartas específicas de este tipo. Pero las fases ya os las he comentado: son determinar rango, elegir golpe, resolver golpe, presas, y tal como os acabo de explicar, pues sí, jugar cartas que.